¿qué tal? Pues estamos iniciando ya este programa de nuestros alumnos, porque hoy pues nos tienen preparado los chicos que nos acompañan este orgullo, esta satisfacción que tienen de pertenecer a uno de los planteles de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que tenemos aquí en la Ciudad de México. Hoy me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 25. Ahí están ellos. Y bueno, antes que nada quiero presentarles quiénes son los que nos van a expresar sus ideas, su sentir en este recorrido. Y voy a empezar de aquel lado de sus compañeros. Por favor, nos dices tu nombre. Hola, soy Berusi. Ok, ¿el que sigue? Hola, soy David. Hola, yo soy Andrea. Y hola, yo soy Miriam. Perfecto. Oigan, chicos, pues ¿de qué nos vienen a platicar este día? Del orgullo escolar. Ok, a ver, no te oíste. Del orgullo escolar. Estamos tan orgullosa que se le olvidó el micrófono, pero no importa. Ok, perfecto. Ahora sí, pues yo les dejo cámaras y micrófonos para que nos platiquen acerca de su plantel, de qué se trata y bueno, así como lo había ensayado, ¿les parece? Por favor. ¿Con quién empezamos? Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Ahora que ya estamos en tercero, me entró la nostalgia, porque me acordé cuando recién ingresamos a nuestra escuela secundaria técnica 25, Manuel M. Serna Castelazo, y cruzamos el curso del PAME, que nos enseñaron las aulas de nuestra escuela, los maestros que nos brindarán las enseñanzas, y sobre todo cuando nos conocimos nosotros por primera vez. ¿Cómo olvidar cuando nos enseñaron los símbolos que nos identifican como secundarias técnicas? ¿Se acuerdan de ellos? Sí, recuerdo los colores, era el rojo y el blanco. El rojo que significa fuerza y dinamismo al trabajo, y el blanco que significa lealtad. Y también este logotipo, que contiene las siglas EST, que significa Escuela Secundaria Técnica, y juntas estas forman a un niño en un respirador. Sí, claro. También el himno que cantamos de las escuelas secundarias técnicas, que cantamos todos los lunes después de nuestras ceremonias cívicas, con orgullo y respeto. Recuerden que este himno nos lo escribió la profesora Carmelita Molino y Rivero en 1981. Recuerden que esta profesora fue de gran importancia en las educaciones básicas como medio superior. Fue de gran importancia porque nos ayudó a componer canciones educativas. ¿Y cómo olvidar a la mascota, el venado, por su dinamismo, agilidad y motivo para la superación? ¿Alguien de ustedes sabe por qué nuestra escuela es llamada Manuel M. Serna Castelazo? No. ¿Tú? No. Bueno, pues yo me sé una parte. Sé que Manuel M. Serna Castelazo, que sería Manuel Mario Serna Castelazo, fue un maestro que nació el 12 de julio de 1912 y murió en 1977 en la Ciudad de México. Fue egresado de la Escuela Normal para Maestros de Nuevo León. Trabajó en escuelas rurales de Michoacán y Zacatecas, perdón. Y también trabajó conjunto con la SEP para crear escuelas primarias y secundarias. ¿Y ustedes saben la razón por la que se formaron las escuelas secundarias técnicas? No. Fue para que los alumnos salieran preparados con una educación tecnológica y salieran formados para el trabajo. Por eso en nuestra escuela tenemos los talleres de contabilidad, ofimática, diseño industrial, electricidad y confección del vestido. Y que no se les olvide que a nosotros, los de tercero, nos dan un diploma del Instituto Mexicano de Cualificación. Por eso y más me gusta mi escuela. Tenemos muy buenos maestros que a pesar de sus problemas nos dan apoyo, nos transmiten sus conocimientos de una manera muy buena. Esta escuela, como muchas demás secundarias técnicas, hace campañas para promover los valores. También no nos olvidemos de una banda de guerra y de una escolta de bandera que en varias ocasiones nos ha representado como secundaria técnica. Aún recuerdo el día que ingresé a la banda de guerra y uno de mis compañeros me dijo que a ellos les había impresionado mucho el haber ido y ido a la banda de guerra monumental que forman todas las escuelas secundarias técnicas, y les sorprendió la idea o la noticia que le dijeron cuando se enteraron de que Lili Brillanti había pertenecido a la escuela secundaria técnica 25 y que había colaborado en la banda de guerra.
¿Cómo olvidar a nuestros compañeros, los con los cuales hemos pasado alegrías, tristezas y con los cuales algunos enojos? Claro, las ceremonias cívicas, los concursos, los festivales, todo eso ha sido gran parte de nuestra historia. Recuerden que también nuestra escuela cuenta con instalaciones limpias y bonitas. Recuerden que también tenemos dos aulas de computación, una biblioteca donde podemos desarrollar nuestras enseñanzas. Recuerden cuando vino la Marina y el grupo reacciona a impartirnos los valores. Y también a nosotros los de tercero nos dan asesorías para salir mejor preparados para el examen de COMIPEMS. Y las escuelas secundarias técnicas han sido el mejor promedio en este examen. Lamentablemente ya nos vamos a ir de esta escuela. Extrañaremos mucho a nuestros maestros que con tanto esfuerzo nos han dedicado tiempo. Extrañaremos nuestros compañeros, la escuela en sí. Extrañaremos muchas cosas de ellos. Pero siento debemos de esforzarnos para el próximo nivel, para que la gente o los niños que entren a este nivel se den cuenta de que es una buena escuela estar en una escuela secundaria técnica. Que vean que es una buena opción para poderle elegir y que salimos adecuadamente con un diploma técnico para poder trabajar ya. Por eso y más nos esforzaremos para salir adelante y representar a la escuela secundaria técnica. Y el aplauso espontáneo de ustedes mismos para ustedes mismos. Oiga, chicos, qué padre, la verdad es que qué bueno que nos platican de estas actividades que se llevan a cabo, pero me gustaría que cada uno de ustedes me contara, empezando de aquel lado. Cuéntame, ¿me recuerdas tu nombre? Berusi. Berusi, cuéntame, ¿cómo te recuerdas el primer día que llegaste a tu escuela? ¿Cómo fue ese día? Bueno, yo estaba nervioso, pues no sabía muy bien cómo era, se puede decir que el movimiento ahí, y pues estaba muy nervioso porque tenía nuevos profesores, nuevas personas que por conocer, y pues estaba muy nervioso ese día. Diego, ¿te costó trabajo dejar a todos compañeros de primaria e irte a una escuela donde quizá ya no conocías a algunos o quizá había compañeros también tuyos? Pues no me costó tanto porque en el sentido soy muy sociable, puedo convivir muy bien perfectamente y pues no me costó trabajo porque después de un tiempo te acostumbras, ¿no? O sea, todo, en cualquier caso te acostumbras y pues puedes llegar a conocer más gente. A lo mejor sí te puedes llegar a ver con tus demás amigos, pero puedes socializar más y puedes conocer más gente. Ok, de este lado, ¿tú ibas en la mañana, en la tarde? ¿Hubo cambio o seguiste en el mismo turno de primaria a secundaria? En el mismo turno. Acércate un poco más. En el mismo turno, yo siempre he ido a escuelas de tiempo completo. Ok, entonces tú no tuviste problema de levantarte temprano. No, bueno, es que de hecho siempre me he levantado temprano, así que no. Pero el acento que le pone, temprano, no, ¿verdad? Es que fue fuera de lo normal, pero sí. No, oye, no me costó. Y que esto que mencionabas, me parece, no recuerdo si era alguna de las dos de esta conductora Lili Brillante, ustedes, ¿qué les pareció conocer, saber de la historia de esta persona? Personalmente yo estuve cuando nos dieron la noticia, okay. Porque yo formo parte de la banda de guerra. Okay. Y cuando fui a la Monumental, ya después del evento, uh-huh. Nos formaron y nos dijeron, les tenemos una sorpresa. Y yo, una sorpresa, pensé que iba a ser otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y que nos dijeron que Lili Brillante. Y yo, es una broma. Uh-huh. Y no, sí, y nos formó parte. Y de hecho, tocó con nosotros. ¿Qué? Y fue algo muy, muy lindo, muy significativo. Y también nosotros. Para nosotros, porque qué tal si entre ustedes estamos viendo el día de mañana alguna personalidad. Sí, claro. Y yo me acuerdo cuando vino a nuestro, sí, por supuesto, cuando digamos, aquí en nuestro estudio estuvieron chicos de la 25 y cuando todavía estaban en la secundaria, ¿no? Ok, de este lado. Por favor, cuéntanos, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado de tu estancia en este plantel? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues la verdad no tengo algo en especial que me haya gustado demasiado. Porque en realidad todo me ha gustado, todo ha formado parte como del tiempo que llevo aquí. No sé, siento que los maestros y los compañeros también han hecho parte de esto, ¿no? Porque a mí en lo personal no es algo en sí que me llame la atención, porque todo en realidad me gusta. Pero estamos hablando de tres largos años.
si tuvieras que escoger un momento en esos 3 años, ¿cuál es el primero que llega a tu mente? Pues, no sé, tal vez haber conocido la escuela. Ok, perfecto. Vamos a regresarnos hasta allá del otro lado. Oye, platícanos. No, evidentemente no vamos a evidenciar a nadie, pero ¿cuál es la materia que más te gustó en este recorrido, en este tiempo que estuviste? Pues a mí siempre me ha gustado la historia y pues en los 3 años, bueno, en segundo fue cuando empecé a tener historia y pues fue la materia que más me ha gustado. Esa y también la materia de biología. Pues mándele un saludo a sus maestros. ¿Cómo se llama tu profesor? Mi profesora de historia, la maestra Liliana, uh-huh. Y mi maestra de biología, la maestra Margarita. Ah, está aquí ella, entonces ha de querer participación, ¿verdad? No, no es cierto. Luego, Diego, por favor, misma pregunta, ¿a ti qué materia te recuerdas más o te haya gustado? Pues en sí, todas las que impliquen ciencias y pues una parte de historia, sí, pero más ciencias, voy más énfasis a ciencias. Biología, física y química, pero los que más me trajeron fue física y química, ¿no? Porque pues saber de reacciones, o sea, poder que en un futuro decir, no, pues vamos a crear una vacuna para el cáncer, ¿no? O sea, y que las personas digan, wow, pues creaste una vacuna y pues puedan tener un mejor modo de vida, pues sí. Pues mi maestra de física, que es la maestra Itzel, perdón, uh-huh. Y mi maestra de química, que es la maestra Sonia. Perfecto, de este lado, por favor. ¿Qué materia te gustó a ti más? Sí. A mí también me gusta mucho la química, me gustó mucho, también con la misma maestra. También me gusta mucho artes, me gusta eso de la creatividad. Me gusta matemáticas, me gusta. Y es que me gustan todas las materias, sí. Perfecto. ¿Qué puedo decir? Sí. Miriam, aquí entre nosotros que nadie nos ve, oye, ¿a ti cuál te gustó menos, para no decir que no te gustó? ¿Cuál te gustó menos? Cuéntanos. Aquí, nadie nos escucha. Pues, okay. En realidad la que me gustó menos, uh-huh. Pues no sé. Todas, dice. En buen sentido, todas. Es que, bueno, en primero antes no me gustaba danza, ¿no? Uh-huh. Porque pues decía, ay, qué horror bailar, ¿no? Pero ahora que veo cómo, o sea, la gente se divertía bailando, o sea, digo, hubiera aprovechado el momento, ¿no? Yo lo pude hacer y tal vez lo hice mal o no sé. Pero es que, no sé, todas me gustan, la verdad. Soy muy extraña. Y es que fíjate, sin querer te adelantaste a mi siguiente pregunta, porque yo les quería cuestionar esto, ¿no? Ya les queda poco tiempo, pero ¿qué dejaron por hacer en el tiempo que estuvieron? ¿Qué es? No como arrepentimiento, sino como me hubiera gustado, tú ya lo mencionaste, la danza. ¿Qué otra cosa te hubiera gustado? A lo mejor aprender a dibujar, estar en otro taller, no sé. ¿Qué es lo que te hubiera gustado haber hecho? Me hubiera gustado, pues, no sé, tal vez esforzarme más desde el inicio. Ok. ¿Por favor, de qué lado? Sí, por favor, para seguir la... A mí me hubiera gustado socializar más. En el sentido de que soy muy penosa. Ok. Y me gustaría socializar más. Ahorita tengo unos amigos bien increíbles, que no me arrepiento de haber conocido, pero sí me gustaría conocer más personas o colaborar más, ¿no? En mis cuestiones académicas. Perfecto. Fíjense, una persona que es muy, muy penosa y ya está en televisión, ¿eh? Sí. Qué bien. Siguiente, por favor. Pues yo en sí me arrepentiría de... Quisiera más bien repetir primero, en primero sí era muy relajante y pues no llegué a lograr casi nada, pero pues como que me puse las pilas y pues me puse a pensar, ¿no? Como, ¿por qué no mejorar? Entonces me llegó el sentido y pues ya, desde segundo y tercero pues le estoy echando ganas para poder tener un mejor promedio y salir bien. Perfecto. Bueno, a mí lo que me hizo falta fue echarle más ganas a ciertas materias que tanto en primero como en ahorita en tercero no le... He echado las suficientes ganas como para sacar un mejor promedio, sabiendo que yo lo puedo hacer. Bueno, y aprovechando que tienes el micrófono, ya están casi fuera. ¿Tú ya te viste, ya te visualizaste hacia dónde vas a estar? ¿Dónde te gustaría ir? Pues a mí me gustaría ir a una preparatoria, uh-huh. Y me gustaría estudiar mi carrera y pues... ¿Qué carrera llevas? Me gustaría llevar biología. Oh, perfecto. Diego, por favor. Pues yo me voy más por la parte de UNAM, okay. Y pues me gustaría estudiar lo que es químico-farmacobiólogo, uh-huh. Por lo mismo de las medicinas y pues crear una mejor vida para los demás. Ah, muy bien, mira, ok, por favor. Yo
esto casi nadie lo sabía. Uh-huh. Yo siempre... Y nadie se va a enterar, no te preocupes. No, sí, lo voy a hacer público. Okay. Yo siempre quise dedicarme a la danza, okay, al ballet clásico o al jazz o a la danza contemporánea. Y me voy a ir a estudiar a eso en el IMBA. Qué bien, qué bien. Okay. Sí. Y ya después, no puede faltar lo profesional. Me gustaría estudiar criminología. Ah, mira qué interesante. Sí. Que pudieras compartir ambas, sí, ambas, sí, carreras. Sí, 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 me gustaría. Perfecto. Miriam. No, dice, yo estoy pensando si me voy a la UNAM, si me voy al Poli, si me voy... ¿no? ¿Qué te gustaría estudiar? Yo, la verdad, quiero estudiar algo de, no sé, algo parecido a contabilidad. Uh-huh. Me hubiera gustado estudiar en la UNAM, pero tengo una buena escuela ahorita. Me voy a ir al Ibero. Ok. Y no sé, siento que debo de aprovechar ese momento o esa oportunidad. Y quisiera hacer algo más de lo... ¿cómo se dice? De lo adecuado, o sea, uh-huh, algo más allá de lo que puedo hacer. Claro, perfecto. Pues vamos a entrar a la parte nostálgica, chicos, ¿no? Así es que vayan preparando producción, por favor, los pañuelos para aquí. No. La pregunta es, a ver, chicos, quiero que lo piensen un poquito. ¿Qué es lo que van a extrañar de su escuela ahora que no estén? Personalmente, la que guste, sí. Creo que voy a extrañar mucho a mis amigos. Ok. Porque, ay, voy a llorar. Y a mis maestros, porque me encariño mucho con mis maestros. Fueron un gran, gran, ay. Fue gran compañía, ¿no? Que te enseñen, jueguen, ay, fue muy lindo. O a mis amigos, mis amigas, mis mejores amigas, mi mejor amiga. Fue muy lindo eso. Perfecto. Y Diego, Diego, ¿estamos listos? Pues extrañaría más como regresarme y dar buenas oportunidades. Bueno, realizar las oportunidades que he tenido y pues no rechazar algunas cosas. Y pues sí, extrañaría a mis maestros y pues a mis compañeros, ¿no? Con los que ves diario y pues convivir. Y pues sí, entra un poco el sentimiento, ¿no? Saber que entras al próximo nivel con no es más gente, pero saber que tus maestros, ¿no? Y van a estar siempre para ti. Qué bueno, gracias, por favor. Bueno, yo igual que mis compañeros voy a extrañar a mis amigos y a mis profesores, porque los profesores fueron un gran apoyo y mis amigos pues ahí estuvieron siempre conmigo y pues me apoyaron cuando los necesitaba y todo eso. Perfecto, Miriam se reserva, dice, yo quiero cerrar con provecho de Dios. Miriam, cuéntanos. No, que no quiero cerrar. No quiere cerrar. La verdad que soy una persona muy aprensiva, así que voy a extrañar mucho... No sé, tal vez el hecho de solo llegar a la escuela. Voy a extrañar mucho, mucho a mis maestros. También voy a extrañar mucho a mis amigos. Voy a extrañar demasiado a esas personas que fueron como el motivo para seguir adelante, ¿no? Bueno, chicos, pues la verdad es que hay ciclos. Ustedes están llegando al término de uno, pero comienza otro. Comienza otro y espero que el tiempo que les quede todavía por estar en su plantel, pues logren disfrutarlo, así como todos los chicos que nos ven de la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas, pues está por cerrarse ya un ciclo que desde mi humilde opinión creo que es uno de los ciclos más importantes de los seres humanos, ¿no? Sí, sí, es cierto y qué bueno que tuvieron la oportunidad de compartirlo con la gente con la que contaron en su recorrido, con maestros. Hay vicisitudes, hay problemáticas, pero siempre es esta gratificación de poder terminar este ciclo, de poder cerrar. Así es que pues les deseamos lo mejor de lo mejor, chicos, ojalá que a donde quiera que vaya pues les vaya muy bien y que tengamos una pues estar al pendiente, ¿no? Les decía yo que tal día de mañana que sí, te destaques en danza, que te destaques en química, en farmacéutica y cada uno en su género, en sus actividades, pues las puertas de GESMED están abiertas para que nos visiten, ¿no? Así es que les vamos a dejar las cámaras y micrófonos para que si así lo desean puedan enviarle un saludo a sus amigos, familiares, profesores, parientes, a quien ustedes gusten. Empezamos nuevamente desde aquel lado, ¿te parece? Sí, yo le quiero mandar saludos a mis papás, al director Eduardo Becerril Flores y a los profesores que vean esto. Perfecto. Yo igual a mis papás, a mis abuelos y tíos lejanos que no conozca, a mi director... Y todos los subdirectores y maestros del plantel que en algún momento nos apoyaron.
¿Cuáles son los nombres de tus papás, por favor? Mi papá es Aline Hernández Estrada y mi papá es Carlos Eduardo Yublanc Valladares. Perfecto. Yo a todas las autoridades de nuestro plantel, mis maestros, mis maestras, mis amigos, mis amigas, a mi familia, a mi mamá Anabel Sánchez Pérez, a mi papá Juan Antonio Beltrán Morales, a todos mis abuelitos, a mi hermana que la amo muchísimo y a mi hermano que pues lo amo con todo mi corazón, y a los maestros, ¿no? A la maestra Liliana por encaminarnos a este camino bonito y una experiencia muy padre. Y a todos, gracias. Perfecto. Por favor. Yo le quiero mandar saludos a, primero que nada, al director de Escuelas Secundarias Técnicas, Manuel Salgado Cuevas, que gracias a él tenemos estas oportunidades. Le quiero mandar saludos a la maestra Liliana, a la maestra Carol, que son las mejores maestras que he tenido en mi vida. Le quiero mandar saludos a mi mamá, Mireya Hernández Barrientos, y a mi hermana, Mireya, y a mi hermana Mireya, y pues a toda la gente que nos está viendo en este momento. Muy bien, chicos, pues gracias por visitarnos y les reitero, las puertas de DGESMED están abiertas para todos ustedes. También reitero nuestro agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas, recuerden que estamos a través de la señal de DGES TV. Y muchas gracias, chicos. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 25. A través de DGES TV, porque DGES TV te va aprendiendo. Eso, muchas gracias y hasta pronto.